¿Cuánto tiempo llevo colegiada? Sinceramente, es que no me acuerdo. Sé que son muchos años, pero no, es que no estoy segura porque en cuanto terminé la carrera directamente no me colegié. Entonces, hubo unos lapsus de años que no, es que no, sinceramente no lo puedo decir. Llevo muchos años, pero no estoy segura. Yo estudié Derecho y Administración de Empresas y cuando terminé la carrera, pues bueno, mi padre ha trabajado toda su vida en gestorías administrativas, entonces a mí eso siempre me ha llamado la atención. Entonces ahora aquí en la gestoría administrativa, en nuestra gestoría es familiar, ¿vale? Entonces estamos mi hermana María y yo, y la vocación pues es que la hemos tenido siempre desde pequeñas, lo hemos visto en casa, entonces nosotros hemos seguido con la labor que hemos visto en el hogar. Para mí ser gestor administrativo es una profesión vocacional totalmente porque te dedicas en cuerpo y alma al cliente persona física, al cliente profesional, las empresas, somos como también, pues como también un poco sus psicólogos, nos cuentan sus historias, sus problemas. Y también son parte de nuestra vida, porque yo llego a casa y les cuento, oye, mira qué bien con este cliente, qué majo, sus problemas, no cosas personales, pero bueno, siempre las cosas buenas. Yo llego a casa y cuento lo bueno de mi profesión a mi familia. La digitalización es algo maravilloso, o sea, tiene también sus problemas, pero facilita mucho la labor con la administración pública. Es decir, el poder enviar toda la documentación por sede electrónica, registro electrónico, sin tenerte que desplazarte, ahorra mucho tiempo en lo que son los trámites, pues ir a la ventanilla, los papeles. Para mí ha sido, o sea, lo mejor. El Colegio de Gestores nos lo facilita todo mucho. Yo uso la firma digital en el Colegio de Gestores, ¿vale? Y para mí eso es fundamental. Yo personalmente estoy encantada, o sea, y lo digo de corazón y sobre todo desde la pandemia. A mí el Colegio de Gestores me ha ayudado en ese sentido a mí en todo. O sea, yo he dejado prácticamente de leer libros, a mí me encanta leer. He dejado de leer libros porque es que ya solo leo artículos relacionados con mi profesión, de tema laboral, de tema fiscal, de tema contable, herencias. Entonces, estoy todos los días del año, siempre dedico una hora a estudiar. Conciliar la vida personal y familiar se puede hacer, pero no es sencillo. A ver, yo como autónomo, claro, yo salgo de aquí y si tengo que hacer algo, me lo llevo a casa. Entonces, mientras mis hijos están haciendo los deberes, yo sigo haciendo mi trabajo. Ventajas, que me puedo organizar el tiempo como quiera, ¿vale? Yo me voy de vacaciones en la fecha que yo quiera, cuando me dé la gana, pero me voy siempre con el ordenador encima, estoy pendiente del trabajo, me pueden llamar a cualquier hora, la desconexión. En este caso es complicada, mi teléfono está siempre abierto a todo el mundo. Entonces, conciliar, bueno, pues sí, pero con esos matices. No del todo, pero bueno, yo no me puedo quejar. A pesar de todo, creo que concilio y trabajo y tengo mis momentos de descanso.